La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, intercambió en la provincia de Matanzas con autoridades gubernamentales sobre temas vinculados a las ilegalidades urbanísticas, el desarrollo de proyectos tecnológicos y el estado de la sequía. El recorrido inició por la Ciénaga de Zapata, donde analizaron el estado actual del enfrentamiento a las ilegalidades territoriales y urbanas, fundamentalmente en Playa Máquina y Caletón. No puede ser que se erradiquen las ilegalidades y sigan surgiendo otras. Pero lo peor es que en el propio municipio no se detecte que están surgiendo nuevas ilegalidades. Y entonces en el control que venga del propio Instituto Nacional, se detecten las ilegalidades y no las detecten aquí mismo dentro del territorio. Tiene que existir una correcta comunicación. Hay que explicar bien claro qué fue lo que se aprobó y qué es lo que no se puede hacer. El Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Matanzas formó parte de la agenda de trabajo. La Junta Directiva intercambió con los visitantes sobre la ejecución de los principales proyectos vinculados al desarrollo tecnológico. Entre ellos sobresalen la Plataforma Bienestar, el Sistema de Información Ambiental Nacional InfoGeo y Varadero Ciudad Digital. Además, recorrieron áreas de la institución inmersas en acciones constructivas como parte de las mejoras de las condiciones de trabajo para los profesionales involucrados en estos proyectos. La situación hidrológica, el estado de la sequía y las acciones para revertirlas en los municipios más afectados interesó a la viceprimera ministra, acompañada por el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo. En intercambio con directivos del sector, se analizó el servicio de abasto por redes y el suministro de agua por pipas. Se insistió en la búsqueda de soluciones y alternativas para mejorar este servicio vital a la población con el accionar de todos los organismos. El Programa Nacional de Adelanto de la Mujer tuvo un espacio de análisis desde las estrategias de la provincia. El propósito es promover la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades a las féminas bajo el amparo de la Constitución de la República de Cuba. Desde Matanzas,